A 200 años de las rúbricas de paz en Trujillo. Para el año 1820, la lucha por la independencia de Venezuela había dejado un panorama de profunda desolación. Tras años de combate, las tropas del ejército patriota y las del ejército realista se encontraban al borde del desgaste, en un cruento enfrentamiento signado por las calamidades de la guerra que parecía no tener fin. Ante este escenario y con el afán de concretar acuerdos, el 25 y 26 de noviembre de 1820, en la ciudad de Trujillo, Venezuela, se firmaron los tratados de armisticio y regularización de la guerra, aprobados y ratificados por el gobierno de España, representado por el general en jefe Pablo Morillo, y por el gobierno de Colombia, representado por el libertador Simón Bolívar, quien fue reconocido como presidente y jefe de la República. Asimismo, se destaca la labor del general de brigada Antonio José de Sucre, como uno de los comisionados del Libertador para concretar dicha gestión. En estos documentos se acordó la suspensión de hostilidades en el término de 6 meses, así como también se aceptó la proposición de Bolívar para establecer un tratado verdaderamente santo que regularice la guerra de horrores y crímenes. Posterior a la firma y ratificación de estos tratados, el 27 de noviembre de 1820, se llevó a cabo una entrevista entre Bolívar y Morillo, en el pueblo de Santa Ana de Trujillo, sellando tal acontecimiento con un abrazo y con la promesa de que allí se erigiría un monumento que recordara tal encuentro, colocando en ese momento la piedra angular para su construcción. A pesar de que el tratado de armisticio expiraba el día 26 de mayo de 1821, las hostilidades se reanudaron el 1 de mayo de ese año, debido al pronunciamiento efectuado en la ciudad de Maracaibo. Sin embargo, el tratado de regularización de la guerra se mantuvo vigente. La firma de estos documentos no solo marcó pauta en el ámbito histórico, sino también en el ámbito jurídico, fijando las condiciones en el trato humanitario que desde entonces empezaron a recibir los vencidos por los vencedores en un conflicto bélico. A 200 años de las rúbricas de paz en Trujillo, enaltecemos los valores de respeto y tolerancia que forman parte del legado bolivariano, cuya vigencia permanece intacta a través del tiempo en el alma de los pueblos.